Clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Cristian Chandy, él representa al Hillary Resort, un resort el más importante del Ecuador que se encuentra en la frontera sur, provincia del Oro, Cantón Arenillas, apenas 25 minutos de lo que significa la frontera con Perú. ¿Cómo mirar, señor Chandy, este resort? ¿Qué atractivos tiene? ¿Qué nos ofrece para quienes queremos hacer turismo en el Ecuador? Usted fuera de micrófonos nos decía que queremos impulsar el turismo terrestre, que desde Quito se vaya hasta Machala, recorriendo el país y además lleguen a disfrutar un resort como el Hillary. Sí, muy buenos días, Claudia. Realmente el resort es único en el Ecuador, es un resort temático. ¿Cómo llegamos al resort? Bueno, te voy a explicar primero dónde nos encontramos. Nos encontramos en Arenillas, a tan solo 15 minutos del aeropuerto de Santa Rosa, a 30 minutos de Machala, 3 horas y media de Guayaquil, 3 horas de Cuenca, y de aquí estamos solo a 8 horas. ¿Por qué estamos impulsando el turismo con transporte terrestre? Porque la ida, las 8 horas que ustedes van a viajar, realmente es un paseíto muy lindo como le gusta al ecuatoriano, ¿sí? Donde pueden disfrutar de gastronomías, ver unos paisajes hermosos y alojarse en nuestro resort. ¿Qué de especial tiene este resort que usted habla que es un resort temático? ¿Por qué es un resort temático? ¿Qué nomás tiene? ¿Qué ofrece a quienes visitan Hillary? Correcto. Nosotros ofrecemos un sistema todo incluido, ¿sí? Con un sistema todo incluido es el alojamiento en cómodas habitaciones. El hotel es un 5 estrellas de lujo, entonces las habitaciones van a ser muy lujosas. El menaje, las habitaciones, la cama, las almohadas son realmente espectaculares, muy cómodas. Adicional, nosotros contamos con desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet. Contamos bares, snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas. Contamos con 5 piscinas, 3 bares. ¿Por qué es temático? Porque nosotros nos basamos a la naturaleza y a la aventura. Contamos con un canopy de 400 y 700 metros, tenemos una ruta del cacao, ruta del zoológico, con aproximadamente 800 a 2000 avestruces que nosotros contamos en nuestro resort. Son 360 hectáreas de pura diversión. 360 hectáreas donde uno puede recorrer, usted habla de la ruta del cacao, habla de paseos en canopy, habla de las 5 piscinas, y en el caso de las avestruces, al tener ya 2000 avestruces, ¿cómo es la utilización de estas aves? Estas aves que usted nos recordaba también son un animal que se puede utilizar absolutamente todo. ¿Cómo ustedes presentan, cómo manejan el tema de las avestruces? Claro, el tema de las avestruces nosotros las utilizamos para nuestro buffet, ¿sí? Manejamos toda la producción del avestruz, ¿sí? Y adicional todo lo ocupamos. Por ejemplo, los huevos lo utilizamos en el buffet y el cascarón lo utilizamos. ¿Y cómo uno diferencia si tiene un omelette de huevo de gallina o un omelette de huevo de avestruz? ¿En qué se diferencia? Bueno, se diferencia es un poco el sabor. Si hay casi no es imperceptible el sabor, pero recordemos que el avestruz, la carne de avestruz y todo lo que produce el avestruz es lo más sano. ¿Por qué? Porque no tiene tanta grasa. ¿Sí? Por ejemplo, la carne de avestruz es roja. Sí, no, parece que como es un ave puede ser blanca, pero es roja, pero la carne de avestruz es casi un porcentaje de grasa muy, muy poco. También usted habla y mucho de la relación en el sur del país. Uno puede ir por cuántos días o también puede ir por el día, es decir, llegar temprano, estar todo el día y regresar
ya sea la propia Machala o a Cuenca, que son ciudades que están cerca. Sí, el objetivo en sí del hotel es tener hospedaje, porque por ejemplo una persona de Quito al ir al Hillary 8 horas realmente no puede disfrutar tanto por 8 horas, pero tenemos ese servicio justo más para la localidad, pero para las personas de Quito sí, yo les recomendaría unas 3 noches para que disfruten de todo el hotel y de todos los atractivos que tenemos. ¿Qué shows presentan? Porque los resorts de este tipo, all inclusive, todo incluido, tienen una serie de shows para la noche, diversión para todas las edades, para niños, adolescentes, adultos. Exactamente, Claudia. Tenemos 14 shows diferentes, se realizan todas las noches y utilizamos son dirigidos para niños y también para adultos, ¿sí? Contamos también con una proyección de cine para los más pequeños que puedan disfrutar películas de estreno. ¿Y qué ayuda dan ustedes a las familias? La familia va con personas adultas y niños. ¿Los niños pasan cuidados por el personal del hotel o tienen que ser cuidados por sus papás? Claro, tienen que ser cuidados por sus papás, pero tenemos áreas específicas. Contamos, por ejemplo, con un parque acuático para niños con 2 toboganes y un río lento, donde cuentan con hongos, con estas decoraciones donde los niños realmente disfrutan el pasar en las piscinas. Igual, de la misma forma, tenemos unos toboganes para adultos y piscinas en todo el hotel. ¿Cuán competitivos son ustedes cuando uno ve, precisamente, hace no mucho tuvimos el feriado de agosto, por el 10 de agosto, cuán competitivos son con otras ofertas que vienen de otros lugares de América Latina, ya sea Cartagena o el Caribe? ¿Cómo competir ustedes como un resort, con todo incluido para los propios ecuatorianos, o también hacer promociones en Perú y en otros países latinoamericanos? Claro, ¿cómo competimos nosotros? Por calidad. Nuestra calidad en comida, en servicio, en instalaciones. Está bien que, por ejemplo, ir a Cartagena, pueden ir ahí, pero nosotros tenemos que también consumir lo nuestro, ¿sí? Hay una campaña, como dice, Primero Ecuador, ¿sí? Primero tenemos que, yo creo que el viajar a nuestro Ecuador y de ahí es poder salir al exterior. Tenemos tarifas muy promocionales, por ejemplo, en el mes de septiembre contamos con una tarifa de $85 con un sistema todo incluido. Y $85 que incluye también la habitación y todo lo demás. Exactamente. Sí, el $85 del sistema todo incluido entre semana, en temporada baja, que es septiembre, ¿sí? Para incentivar estas temporadas que tenemos un poco bajas en el país. El objetivo, como Hillary Resort y el objetivo del dueño en sí, es promocionar la provincia. Recuerde que en la provincia del Oro realmente es muy rica en cuestión de naturaleza, de flora, fauna. Por ejemplo, tenemos 4 mundos, lo que nosotros lo mencionamos. Pueden visitar Saruma, que es Patrimonio de la Humanidad, estamos aproximadamente 1 hora y media. Contamos también, o se puede visitar, el Bosque Petrificado de Puyango, que es un museo vivo, Machala, la playa de Jambelí. Entonces tenemos realmente varios atractivos fuera y dentro del hotel. Si alguien no quiere solamente estar en el hotel, ustedes brindan posibilidades de recorrer la provincia del Oro, una de las provincias más ricas del país, con su historial minero, acabo de mencionar Saruma, sí. Portobelo, el Bosque Petrificado de Puyango, que también es Patrimonio Mundial de la UNESCO, la playa de Jambelí, Machala, Puerto Bolívar, disfrutar de la gastronomía. Dentro de la oferta gastronómica de ustedes, ¿cuánto mezclan de comida propia de la zona, de la provincia del Oro, que es todo el mundo de los mariscos, y cuánto también hay de gastronomía internacional? Ya, nosotros manejamos un buffet internacional, pero con mezcla de la gastronomía ecuatoriana. Por ejemplo, tú, o en este caso los teleaudiencias, van a ver o van a disfrutar de un encebollado, ¿sí? De un ceviche de concha, ceviche de camarón, de unos langostinos. Claro que el buffet varía, ¿sí? No es todos los días langostinos, pues tenemos muchos buffets temáticos que nosotros manejamos. Adicional, nosotros manejamos unos festivales gastronómicos, ¿sí? El festival gastronómico para el mes de octubre, como para esta fecha, tenemos un festival como se llama el Oktoberfest. Sí, vamos a tener del 6 al 16 de octubre un festival gastronómico con cerveza, en este caso la gastronomía típica de Alemania. Y hemos desarrollado este año diferentes buffets gastronómicos cada mes. Por ejemplo, hemos hecho el festival español, el festival peruano. Entonces, realmente eso les gusta a nuestros clientes y hemos optado por tener estos festivales.
Una serie de festivales y una serie de posibilidades para disfrutar, descansar con opciones todo incluido. ¿Cómo encontrar información del Hillary? Sí, nos pueden ubicar al 1-800-900-600, ¿sí? Que es nuestra línea directa, es 1-800-900-600, o pueden comunicarse a nuestra central de reservas, es reservasuio@hillaryresort.com. Y la web también es hillaryresort.com. Sí, correcto, es www.hillaryresort.com. Muchísimas gracias a Cristian Chandy, él es parte de Hillary Resort. Él nos habla de estas posibilidades de disfrutar en Ecuador con el eslogan y con el lema Disfrutemos y conozcamos lo nuestro. Es importante que todos nosotros vayamos a la provincia del Oro, disfrutemos de uno de los resorts más importantes de América Latina, veamos su diversidad, ver la posibilidad de navegar o de cabalgar una serie de opciones que nos brinda Hillary Resort en la provincia del Oro. Así es que gracias a Cristian Chandy son alternativas para descansar un fin de semana o una semana conociendo este maravilloso país en el que vivimos. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la doctora Paulina Mogrovejo, quien es representante de la Defensoría del Pueblo en el Cordicom. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-9617-136, 0999-440-113, o escríbanos al correo electrónico Elizabeth-consuegra@yahoo.com. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Hablar sobre varios temas. Uno de ellos tiene que ver con las franjas horarias. Paulina, ¿cómo se planifica y cómo se analiza el contenido de los medios en franjas que son para aquel denominado todo público, pero en donde estamos terminando vacaciones, pero los niños, niñas y adolescentes han sido expuestos durante las vacaciones normalmente a mayor cantidad de temas televisivos y mediáticos? ¿Cómo trabajar en ello? Efectivamente, gracias Claudia. Bueno, decirle a la audiencia que
La Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013 establece una obligación de los medios de comunicación de radio y televisión de que organicen sus parrillas de programación en franjas. La franja familiar, que va de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, la de responsabilidad compartida, en la que pueden haber niños, pero con responsabilidad de los adultos, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y la franja exclusiva para adultos, que es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Estas franjas horarias tienen que ser reguladas por el Cordicom, y así lo hicimos en el año 2014, cuando emitimos un reglamento en el cual, además de establecer cuáles son los criterios para ubicar determinados programas en la franja familiar, establecimos además una franja de protección infantil que va desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, donde existe una audiencia potencial de niñas, niños y adolescentes que regresan de la escuela, que van a la casa o están en el internet o están realizando sus tareas. A veces no realizan sus tareas, sino que más bien se van directamente a la televisión para ver los programas que se ofertan en esa franja de 3 a 6 de la tarde. ¿Qué nos encontramos en la Defensoría del Pueblo y el Cordicom? Porque hicimos un monitoreo hace algún tiempo, tenemos constituido un observatorio de comunicación y derechos, y la idea de este observatorio es promover mejores prácticas a través de una función pedagógica. No tenemos una competencia función pedagógica, una función de sano entretenimiento. ¿Qué ocurre cuando ustedes hacen llamados de atención a medios en donde, en la franja que señala Paulina, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, prácticamente en esta franja de protección que hablan para horarios para todo público, cómo analizar y cómo hacer que los medios cumplan y tengan programación acorde a esas edades? Y además que existen las advertencias previas, este programa es de opinión, este programa es de tal o tal, sí, sí. De A, tipo A, B, C, todos los formatos que ustedes manejan. Sí, bueno, yo creo que es importante, y nada más para terminar, Claudia. Entonces, en el monitoreo lo que encontramos fue efectivamente que esa audiencia potencial que llega a la escuela a ver la televisión o en vacaciones está viendo la televisión entre las 3 y las 6 de la tarde, encontramos que existían efectivamente programas de farándula que se daban más de 3 horas. La franja dura 3 horas. Los programas de farándula dirigidos a un público adulto, en el cual inclusive hay un lenguaje que no necesariamente más que de respeta farándula, las necesidades. Prensa rosa y de chismes. Sí, prensa rosa, chismes y afectación a la intimidad, que estaban dedicados de 3 horas, la más del 50% de esa franja estaba dedicada a programas de chismes, programas de prensa rosa, que no necesariamente difundían contenidos aptos para niñas, niños y adolescentes, pero estaban en la franja donde había una audiencia infantil. Encontramos también que existen otro tipo de programación dirigida a adultos, como películas o telenovelas, que efectivamente no tenían o no cumplían con los requisitos del reglamento de franjas horarias aprobados por el Cordicom. Pero además de eso, detectamos que había un exceso de publicidad en la franja de protección infantil. Técnicamente, los niños como consumidores, como potenciales consumidores y ni tan potenciales, porque ya desde el primer año ya empiezan a solicitar a sus padres y madre de familia que por favor les compren ropa, les compren los juguetes, vayan a la cajita feliz de McDonald's, en función de sus personajes de dibujos animados. De sus animados. Personajes, pero también de las publicidades. Ellos ven promociones y no saben qué mismo es, pero quieren el muñequito, la promoción, no importa de qué marca o de qué. Exacto, entonces la estrategia que utilizan los publicistas y las marcas es apelar a la fantasía de los niños para poder vender productos a sus padres, ¿no? Productos para niños, pero también productos de salud, de limpieza, de higiene, es decir, ya otro tipo de mercancías que se venden apelando a los niños y niñas, que son los nuevos, quienes lideran o quienes tienen la preferencia o la nueva influencia en las decisiones de compra de sus padres. Cuando existe mucha publicidad que apela a la fantasía de niñas, niños y adolescentes, hace que estos niños, niñas y adolescentes se formen inadecuadamente sus hábitos de consumo hasta la edad adulta. Tenemos, por ejemplo, niños que consumen y que 20 años después se casan con la misma marca y siguen comprando, 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 comprando. Por eso es necesario regular la publicidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a pesar de las regulaciones que establece la Ley de Comunicación en el país y que además del reglamento de franjas horarias que aprobó el Cordicom en el año 2014, existe un exceso de publicidad. En esa franja hay más publicidad que programación dirigida a niños, niños y adolescentes. Y eso nos tiene que llamar la atención como sociedad y también a las personas que son anunciantes y a los medios de comunicación. Y de estos llamados de atención, Paulina, ¿cómo reaccionan medios, cómo reaccionan agencias de publicidad? Porque también no es tan simple un llamado de atención. Uno habla de libertades, habla de derechos y también tiene que hablar de obligaciones frente a la franja más
frágil, por decirlo así, porque llega a una población que no tiene un criterio todavía formado. Efectivamente, y el llamado es eso, la responsabilidad de los medios de comunicación social y de los anunciantes de publicidad para respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes que están todavía desarrollando su personalidad y que tienen la presencia de las marcas día a día a cada hora que ven televisión y que no necesariamente refleja lo que necesitan ellos en términos de educación, en términos de formación de valores, en términos de comprensión de la realidad, porque tiene una realidad adecuada al mercado, adecuada a las marcas. ¿Qué es lo que nosotros pedimos a los medios de comunicación social? Y hemos tenido una respuesta positiva, hay que reconocerlo. Ecuavisa, por ejemplo, nos ha solicitado las fichas de programación para revisar cada uno de los espacios o los hallazgos que hemos encontrado y hacer las rectificaciones que sean del caso. Creo que ese es un importante avance en materia de promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Lo propio la Asociación de Canales de Televisión, este próximo martes 6 de septiembre, el Cordicom va a estar en Guayaquil reunido con los productores de la Asociación de Canales de Televisión, con los directivos, los dueños de los medios de comunicación que forman parte de este gremio, para que podamos presentarles el informe de franjas horarias y ojalá se pueda hacer estos correctivos. De hecho, ojalá nuestra idea como Cordicom es promover una declaración conjunta sobre defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación social. Esperamos que la Asociación de Canales de Televisión y en general los medios de comunicación social de televisión y también de radio que se quieran sumar, se sumen, porque la cruzada es a favor del grupo de atención prioritaria, uno de los más importantes de nuestra sociedad. ¿Qué son los niños, niñas y adolescentes? Ahora, ¿cómo apoyar? Paulina tiene un doble papel, tanto en Cordicom, pero también en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo enseñar a padres y madres cuáles son las franjas recomendadas? ¿Cuál es la programación recomendada? Y Paulina mencionaba también temas de internet. ¿Qué recomendar a los padres y madres para que guíen un poco a los niños de cómo navegar en las redes? Porque también estamos expuestos a una serie de temas que antes tal vez no los teníamos. Efectivamente, yo creo que las madres y los padres tenemos un rol fundamental, por supuesto, de lunes a viernes, y por eso la responsabilidad del Estado y los medios. No podemos estar con nuestros hijos porque estamos trabajando, porque cumplimos una jornada de a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando la franja termina. Y por lo tanto, nuestras hijas e hijos están expuestos de lunes a viernes. En esa línea, lo que tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestras niñas, es que se informen adecuadamente. La ley dice, y por eso los medios de comunicación social lo deben hacer también, que antes de cada programa debe existir una advertencia en la cual se diga que es de entretenimiento, informativo, educativo, de opinión y que es apto para niños de 0 a 6 años, de 12 años en adelante con responsabilidad de adultos, es decir, apto para determinados rangos de edad. Esa información tiene que estar suficientemente mostrada al inicio de cada programa y nuestros hijos e hijas pueden aprender a identificar este tipo de información que dan los medios de comunicación social y tomar la decisión de ver o no ver este programa. El fin de semana es más fácil porque ya estamos en la casa, ya podemos estar con nuestras hijas e hijos y tenemos la posibilidad de diferenciar qué programa es positivo o no para que ellos lo puedan ver. Pero también es importante los fines de semana que existan estas advertencias para que padres y madres puedan informarse. No solamente ver un programa, es conversar sobre el programa, conversar sobre contenidos, ver si es bueno, malo, feo. Uno puede compartir en familia sobre el contenido de los medios. Sí, desde luego. Yo creo que nuestros hijos e hijas tienen que aprender lectura crítica de medios de comunicación, no creer todo lo que ven, no entender que es normal la discriminación, que es normal la violencia que se ve en los programas que están en esa franja, desde las agresiones verbales hasta expresiones más fuertes de violencia como las agresiones físicas, que sí se ven en la televisión. Eso hay que decirles a las niñas y niños que no es normal, que no es una representación correcta en el marco de una convivencia democrática. Hay que explicarles en términos de publicidad. No, tampoco si uno se pone una capa puede volar y tampoco es irrompible. Correcto. O sea, uno puede pensar en programación infantil, pero sí es bueno conversar porque se han presentado una serie de temas a lo largo de, no actualmente, a lo largo de muchos años desde que tenemos los medios dentro de nuestros hogares. Sí, además de eso, los personajes que son ídolos de nuestras hijas e hijos, desde figuras de pantalla como Justin Bieber, Miley Cyrus, es decir, todos estos personajes que aparecen y que son los héroes y heroínas de nuestras hijas e hijos y que necesariamente a veces tienen un comportamiento que no es adecuado para
los niños y las niñas que ven a estos personajes como referentes, los padres y madres tenemos que explicarles que se trata de un espectáculo, se trata de un show y que no necesariamente hay que reproducir lo que ellos practican. Lo propio pasa con la publicidad. No podemos simplemente decir que podemos ser Superman y lanzarnos de un árbol porque vamos a tener una dificultad física si es que caemos como niñas y ellos, que puede arriesgar nuestra integridad e incluso nuestra propia vida. No debemos consumir todo aquello que dice la televisión que se tiene que consumir, porque hay cosas que hacen daño a la salud. Pero este es parte de un equipo en donde están los medios, están correcto, las agencias de control como el CORDICOM y está la familia. Ahora, Paulina, un tema obligado con el CORDICOM es el tema frecuencias. ¿Cómo avanza el concurso? ¿Qué ocurre con esto? ¿Para cuándo tendremos resultados? El concurso continúa siendo revisado en Arcotel. Están en esta entidad que es la que tiene que filtrar, además de la cantidad de oferentes que se presentaron, los 5 mejores puntuados por cada una de las frecuencias, están efectivamente haciendo uno por uno la fase de análisis del plan de sostenibilidad, de análisis del plan técnico, solicitando aclaraciones cuando sea el caso de información, que es lo que se establece en las bases del concurso de frecuencias, y cuando ellos hayan cumplido el debido proceso establecido en la ley de telecomunicaciones, en el CORDICOM y nuestros propios reglamentos, entonces desde luego que remitirán las 5 mejores ofertas por cada frecuencia, 1.472 en total por 5, que nosotros vamos a evaluar el proyecto comunicacional. Esperamos que sea próximamente. Para nosotros es muy importante cerrar también el proceso de democratización de esta primera fase, porque vamos a llegar ojalá a un 15% o 10% de distribución del espectro en tanto medios de comunicación comunitarios, lo cual ya nos da un mapa distinto de la comunicación y más oferta para las audiencias, también en el ámbito de la comunicación pública, comunitaria y también la comunicación comercial. Los temas todos muy importantes. Sí. Gracias a Paulina Mogrovejo. Ella es parte del CORDICOM como parte de la Defensoría del Pueblo. Con ella hemos hablado de la importancia de las franjas horarias para niños, niñas y adolescentes. Hay que tener cuidado, pero lo más importante es dialogar en familia, hacer comentarios sobre los programas que ven nuestros hijos, conversar con ellos, revisar lo que están haciendo y hacer una comunicación directa, abierta, permanente al interior de los hogares, que facilitará que ellos estén preparados para tener un análisis crítico, no solamente de los medios, sino de todo lo que ellos revisan, reciben y tienen contacto permanente. Gracias nuevamente a Paulina Mogrovejo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos con el arquitecto Fernando Carrión hablando sobre temas que tienen que ver con la paz en Colombia. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-9617-136, 0999-440-113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece.
Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Estar con nosotros. En este momento estamos con el arquitecto Fernando Carreón, quien es analista de varios temas, y uno de ellos es lo que está pasando con la firma del acuerdo de paz con Colombia. Hay mucha expectativa, Fernando, cuando miramos las declaraciones del presidente Santos, las declaraciones de la FARC, por un cese de fuego que inició hoy a las 12 de la noche. Al inicio del día empezó ya el cese de fuego definitivo. ¿Cómo analizarlo desde Ecuador al tener toda nuestra frontera norte de vecino con Colombia? ¿Qué problemas, qué ventajas trae esta firma de la paz que luego de más de 50 años Colombia empieza a mirar con buenos ojos y de pronto a vivir con paz efectivamente? Bueno, yo lo veo obviamente con mucho optimismo. Para empezar, la mayoría de los colombianos ha vivido solo en guerra. Y el hecho de que empiece a hablarse de la paz es un cambio sustancial. Incluso cultural y psicológicamente los colombianos, yo acabo de estar la semana pasada en Bogotá, los colombianos ya están pensando de manera distinta, ya no hablan de enemigos, hablan de rivales, ya el temor ha bajado sustancialmente por los datos de contracción de la violencia que ha habido en estos últimos dos años. Claro, disminución de secuestros, hay una serie de parámetros ya que van demostrando mayor tranquilidad. Ahora, desde la perspectiva del Ecuador, yo creo que hay muy poca información, y diría yo exactamente igual desde Venezuela. Porque en Venezuela y en el Ecuador este rato lo que hay es un temor de que las FARC puedan entrar a estos dos territorios, a estos dos países. Si nosotros nos remitimos a la información oficial que se ha manejado en estos acuerdos de paz, las FARC están entre 7 y 10 mil personas militando efectivamente con armas. Es una cantidad muy pequeña. Obviamente con un ejército de 10.000 personas es grande, pero si se entra en un proceso de paz, yo diría, la mayoría van a entrar al proceso entregando las armas e insertándose en la propia sociedad colombiana. ¿Cuántos de esos pueden ir a Colombia? ¿Cuántos de esos pueden ir al Ecuador? Yo creo que muy pocos, porque el Ecuador y Venezuela son dos países donde no hay las estructuras que las FARC necesitan para poder construir hechos de violencia, hechos de terror o hechos políticos. A mí me parece que ese pensamiento viene desde Colombia mismo, desde la lógica que ha planteado el presidente, el expresidente Uribe, que es el único que está en contra. Porque si nosotros vemos, el Papa está a favor, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, está a favor, Naciones Unidas está a favor, que es las naciones de todo el mundo, la Conferencia Episcopal Colombiana, Ecuatoriana, todo el mundo está a favor, con la única excepción del presidente Colombia. Lo que pasa, Fernando, es que hay una serie de parámetros. Uno mira la firma de la paz, todo el mundo está de acuerdo en que Colombia necesita paz, pero también cuando se habla de los acuerdos que las gentes o quienes participaron en hechos de violencia extremadamente fuertes, no serán sancionados con la dureza que mucha gente quiere. Ahí hay un enfrentamiento en un punto del acuerdo. Un punto del acuerdo en donde se dice a quienes han sido miembros de las FARC se les va a ayudar a tener negocio, empresas, se les va a subsidiar salarios. Si uno dice, ¿por qué la violencia consigue ese tipo de réditos y no recibe sanciones? Es un poco la posición del presidente Uribe, pero también de otros analistas que dicen hay que mirar qué pasa, y hay que mirar qué pasa además del 2 de octubre con el plebiscito, en donde en teoría debería ganar de manera gigantesca el acuerdo por la paz. Pero ¿qué pasa con las víctimas de la violencia que tantos años han vivido en Colombia por culpa de las FARC?
A ver, ¿qué es preferible tener? ¿Una fuerza insurgente en armas o una fuerza que ya no es insurgente en procesos productivos, con sus tiendas, con sus chacras, produciendo para Colombia? Yo creo que en esto no hay la menor duda. Preferimos que la gente deje las armas y que se inserte en el medio. Y para insertarse en el medio tiene que insertarse como cualquier ciudadano. Esto es en actividades productivas, en actividades políticas, en actividades culturales. Ya América Latina ha vivido estos procesos, en Guatemala, en El Salvador, etc. La propia Colombia, cuando se reinsertó el M-19, que no era grande como, pero era uno de los primeros movimientos insurgentes o guerrilleros, o como se les quiera llamar, de Colombia. Y ahí, por ejemplo, fue una cosa maravillosa. La constitución del año 91, que se aprobó mediante constituyente, habían tres personas que presidieron la asamblea. El secuestrado, el secuestrador y el garante de eso, que provenían de tres lugares distintos. Y el mensaje que le dio a Colombia fue fantástico. Hoy día este proceso es mucho más complejo. No hay que olvidarse que son 4 años que se están discutiendo en La Habana. Falta, en octubre se cumplirían 4 años que se está discutiendo en La Habana. Y los resultados ya están produciendo cosas muy optimistas, muy buenas. Por ejemplo, desminado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas colombianas están cambiando la doctrina, los propios guerrilleros de las FARC ya no están recibiendo instrucción militar, sino instrucción política. Es decir, yo creo que hay que verle esto optimistamente porque los resultados ya se ven. Ahora, que no reciban los castigos que deberían recibir, pues para eso están los jueces. Y estos se van a someter a los jueces. Y está planteado todo un proceso de justicia transicional. Que el presidente Uribe quiera pena de muerte o que era pena permanente en la cárcel. Las penas van en todo país. Van incluso desde trabajos comunitarios hasta privación de la libertad por plazos indefinidos. Y eso es lo que se ha hecho en este caso. A mí me parece que aquí lo que se ha jugado es políticamente con la paz. Y se está produciendo un gran mal, no solo a Colombia, sino a América Latina. Por ejemplo, Claudia, el punto 3 de los acuerdos de La Habana, ese es el cambio de política de los Estados Unidos frente al narcotráfico en toda la región. Ese es un salto, pero brutal, porque hasta ahora la política norteamericana había sido básicamente la guerra de las drogas, que había producido pues innumerables problemas, incluso de crecimiento de la propia droga. Hoy día se tiene una política distinta. No hay que olvidar que en las reuniones de La Habana han estado representantes incluso personales del presidente Obama. Uh-huh. Y ellos son los que han dado el aval. De tal manera que yo no veo por qué se van a pasar acá, por qué es malo la paz. En fin, yo creo que el Ecuador va a salir muy beneficiado. Por ejemplo, ya la paz, la frontera cambiará el sentido de lo que ha sido hasta ahora. Lo que nosotros hemos tenido hasta ahora es una contaminación de los conflictos colombianos en el Ecuador. Eso va a desaparecer. Esa contaminación desaparece. ¿Qué va a significar esto? De los 70.000 refugiados que tenemos aquí, probablemente más bien lo que hay es un retorno de esos a Colombia, porque las causas que les expulsaron ya no existen. ¿Qué es lo que va a ocurrir también? Me parece que el Ecuador debería pensar en términos económicos, Claudia. Colombia son 47 millones de habitantes, 3 veces más que nosotros. Es un mercado inmenso. ¿Por qué no tenemos este rato miembros de la Cancillería, miembros del comercio exterior, del sector de la producción, etcétera, trabajando ya en una política económica que nos permita vincularnos más estrechamente con Colombia y poder sacar beneficio? Y es lo que pasó con Perú a raíz de la firma de la paz en otras circunstancias. El comercio con Perú se incrementó de una manera impresionante y esperamos que así suceda con Colombia. Sí. Ahora, Fernando ha hablado del tema de política antidroga, de la lucha contra las drogas. ¿Qué ocurre con quienes? La FARC ha estado vinculada con el tema narcotráfico. ¿Qué va a pasar con eso también? ¿Sigue siendo rentable manejar temas de narcotráfico? Vemos los altos costos que tiene. Ecuador sigue siendo un país de paso. ¿Qué va a pasar con esta parte de la problemática colombiana? Ellos han estado vinculados, ya es indiscutible, pero también nos involucra a nosotros por haber sido país de paso para el tema drogas. Cada vez vemos lo que se captura, se ve la ruta actualmente por tema de las Islas Galápagos, más hacia el mar, no tanto por aire. Son diferentes rutas que Ecuador está generando porque es un país de paso para distribuir hacia Europa o Estados Unidos. Y ese es un tema complicado. En ese caso, bueno, está planteada una política.
una presencia del Estado en los territorios colombianos, porque ese ha sido uno de los problemas más graves que ha tenido Colombia, de que no ha tenido presencia el Estado en los territorios. Y eso ha significado la presencia o la emergencia de las fuerzas irregulares de combate y también las fuerzas vinculadas a los carteles colombianos. Y da la coincidencia de que esos territorios incluso han estado en disputa entre carteles del narcotráfico y las FARC, e incluso gran parte de los territorios colombianos fronterizos con el Ecuador, ahí están los rastrojos, están los urabeños, están Águilas Negras, etcétera, y está el Frente 48 de las FARC. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hacia adelante? Tenemos una conferencia, que así les llaman las FARC, que es una reunión de alrededor de 200 dirigentes de las FARC, guerrilleros obviamente, donde van a plantear la posibilidad de que este acuerdo sea acatado por todos. Y yo creo que esa es la reunión más importante que tenemos ahora de manera inmediata. Si es que todos los frentes, que son muchos, acatan la decisión del Secretariado General de las FARC, pues tenemos un buen paso caminado. Y luego el 2 de octubre tenemos el plebiscito, que si el plebiscito dice que sí, pues el camino sigue. Si es que dice que no, volvemos a la guerra. Y la historia nos dice en Colombia que los procesos fallidos a mediano y corto plazo han sido mucho más violentos que el proceso natural, llamémoslo así, de la Hemos de visto la las diferentes fases con el presidente Pastrana, con el presidente Samper, hemos visto ensayo error, por decir así, o procesos fallidos que han generado una serie de problemáticas. ¿Qué ocurre también con el gesto de liberación nacional? Se habla de que el lugar para llegar a un acuerdo puede ser la propia Quito. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué porcentaje de la violencia en Colombia es FARC? ¿Qué porcentaje es ELN? Bueno, el ELN es mucho más pequeño. Sin duda es más pequeño, está más localizado, y yo supongo que con la aprobación de los acuerdos de paz el ELN va a plegarse. Me parece que América Latina ya no está en la fase de las luchas armadas, como ocurrió por ejemplo a partir de los años 60 con la influencia cubana y rusa también. Hoy día eso ya no existe, hoy día son los procesos democráticos los que están llevando incluso a guerrilleros a ser presidentes de la República, como ha pasado en Uruguay, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en Colombia, Salvador. En Colombia también el gobernador de Nariño era Navarro Wolf. Álvaro Wolf. Y él es uno de los que está fervientemente del lado de la paz y está luchando por eso desde su condición de senador en el que está. Yo soy muy optimista, pero eso no me niega la posibilidad de captar que hay muchos problemas. Este es un proceso muy largo, de un día para otro no se van a ver los resultados, más allá de cuestiones discursivas. De hecho, ya se están viendo algunos resultados, pero por medio de las estadísticas, la gente no logra captar estos datos. Y yo creo que para el Ecuador se le abre una posibilidad económica inmensa. ¿Cómo trabajar la parte económica cuando miramos que hay cada vez salvaguardas entre las dos fronteras? Ese es el problema. Ecuador pone trabas y los productos siguen entrando. La frontera es enorme, o sea, hay mucho contrabando, hay una serie de problemáticas, pero no estamos vendiendo nosotros a Colombia. ¿Cómo lograr acuerdos positivos en el tema comercial, más aún cuando Colombia, cada departamento tiene normativas propias en la parte comercial? Yo creo que ese es el problema principal, la política económica que nosotros tenemos en términos de crear una especie de sustitución de importaciones, de comercio interno, etcétera, esto las salvaguardas, impuestos, etcétera, por los desniveles que existen respecto del dólar, la moneda oficial nuestra. Pero yo creo que en estos días se va a celebrar una reunión, un gabinete binacional Ecuador-Colombia. Yo creo que aquí lo que sería interesante es que en vez de tratar los temas de seguridad con la fuerza que se ha venido tratando, lo que deberían tratar son los temas económicos. Por ejemplo, ¿por qué no crear una zona especial de frontera en términos económicos? Nosotros sabemos que la gasolina, el gas de aquí, se va a Colombia por el precio nuestro, que está altamente subsidiado. ¿Por qué no establecemos una zona especial donde suba un poco el precio nuestro y Colombia subsidie esa diferencia? No creo que haya mucho problema en una cosa de ese tipo. Lo mismo con respecto a la tecnología. Colombia tiene este rato un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Nosotros no lo tenemos. Y entonces, ¿por qué no establecer en esta zona libre comercio también, en esta zona especial de frontera, por qué no establecer una política conjunta que permita que Colombia saque sus beneficios por venta de estos productos y los ecuatorianos también lo nuestro? Entonces, a mí me parece que en este nuevo gabinete que va a haber en la frontera, creo que debería empezar a darle mucho más peso al tema económico que al tema de seguridad. Fernando también es académico. ¿Cómo educar
a los jóvenes que van a reinsertarse en el mundo normal, por decirlo así, en Colombia, ir a las universidades, ir a los colegios? ¿Cómo reeducar el hecho de que han portado armas gran parte de su vida? Uno ha mirado escenas de niños de 9, 10 años ya armados. ¿Cómo hacer que una computadora, un lápiz, un cuaderno les cambie, y cómo cambiar esa lógica de violencia a una lógica de paz? Yo creo que esos son los temas más complejos, porque si no se hace una buena pedagogía de la paz para que haya esta transición, un niño que ha vivido a los 10, 12 años los traumas de la guerra, puede que le salga a los 30 años ese trauma. Y entonces no es una cosa inmediata, sino puede ocurrir 20 años después, 10 años después. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar muy fuerte en términos pedagógicos, en términos de sociedad. No hay que olvidarse que Colombia, en los acuerdos de paz, tiene 24 territorios donde van a estar concentrados la mayoría de los guerrilleros por razones de seguridad de ellos mismos. No hay que olvidarse que en uno de los acuerdos de paz que se hizo con las FARC, ahí les asesinaron a 4.500 miembros de la Unión Patriótica, que era el grupo que logró la personería jurídica. Entonces aquí también el problema es de seguridad de los propios guerrilleros, de las propias FARC. Entonces ellos van a estar enclaustrados, llamamos así, una especie de campo de concentración donde las Fuerzas Armadas colombianas van a brindar esa seguridad, pero también garantizado por cascos azules de las Naciones Unidas. Eso esperemos que sea un lapso relativamente corto, creo que esté establecido alrededor de 6 meses para ir viendo cómo pueden ir insertándose. Y que no venga después la violencia de la sociedad pues contra ellos, porque ya se ha logrado un acuerdo de paz, donde obviamente ha habido renunciamientos, como todos los acuerdos de paz que existen en el mundo. El tema del plebiscito, ¿cómo debería ser enfocado el plebiscito? Porque está, por un lado, el expresidente Álvaro Uribe, que tiene gran cantidad de seguidores en Colombia, no lo podemos negar, y está, por el otro lado, el decir sí al tema del acuerdo de paz. Bueno, ese ya está en un proceso de politización absurdo. Tanto el expresidente Uribe como el procurador Ordóñez lo que quieren es quitar la libertad de expresión, por ejemplo, a los servidores públicos. O sea, que no hagan campaña, que no se manifiesten, etcétera. No puede ser eso, no puede ser eso. Uno de los elementos fundamentales es la libertad de expresión que ellos mismos defienden. Pero en este caso, por la forma en que han politizado el tema, están haciendo francamente cosas espantosas. Ahora, viene el plebiscito este, antes viene la conferencia que decía, que me parece que eso es clave para ver la posibilidad de que todos los frentes guerrilleros se sumen al acuerdo del secretariado general, y luego viene el 2. Aquí un paréntesis, frentes guerrilleros y frentes que tienen que ver con el tema del narcotráfico también. ¿Cómo, pero qué va a pasar si hay terrenos o territorios en donde se han disputado? Sí. Terroristas versus narcotraficantes, por decir así, ¿qué va a pasar ahí? Incluso ni siquiera se han disputado, en muchos casos han actuado. Ha habido connivencia, sí. Pero sobre todo es la zona que nos preocupa, la zona de frontera con nosotros. Sí, sí, hay zonas en donde han estado a cargo de unos o de otros, o en conjunto. ¿Qué pasa con ese otro lado que no son los terroristas, no son las fuerzas insurgentes, sino son ya temas directamente que tienen que ver con narcotráfico? A ver, yo creo que tampoco se le puede pedir a los acuerdos de paz que resuelva todos los problemas de Colombia. Uh-huh. Este es un acuerdo entre dos fuerzas que han disputado hegemonía, han disputado poder, etcétera, durante más de 50 años en Colombia. Entonces, eso es lo que se está resolviendo. No se está resolviendo el tema de los carteles o las bandas criminales, porque eso implicaría una negociación directa con esos grupos. Y de lo que yo sé, en Colombia no se ha planteado, en México sí se planteó. Y a mí me parece que eso también debería, en un momento determinado, encontrarse una política para ver qué resolver. Creo, de todas maneras, por el hecho de que ha estado coaligada la FARC con estos grupos de narcotraficantes, de productores de cocaína principalmente, el hecho de que las FARC, en el punto tercero, como decía hace un momento, tenga que retirarse de ese negocio, entre comillas. Es clarísimo, se habla de que ya no pueden sembrar hojas de coca, es clarísimo el tema. Y tampoco brindar seguridad, que es lo que han hecho. Ellos cobraron una especie de peaje, las famosas vacunas. Entonces todo eso desaparece. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que va a quedar ahí son espacios vacíos de producción que probablemente los carteles colombianos van a tener un espacio más grande. Van a tener sus propias seguridades, nada raro es que aparezca, por ejemplo, tipo carteles como los mexicanos los Zetas, que fueron básicamente grupos de protección para el cartel de Sinaloa, para el cartel del Golfo, principalmente en la zona
nororiental de México, y entonces eso sí queda ahí en entredicho. Pero como digo, a un acuerdo de paz entre dos fuerzas no se le puede pedir que resuelva los otros problemas. Pero de todas maneras va a generar una influencia, y yo creo que también una influencia positiva. Esperemos que sea una influencia positiva y además, como decía Fernando, ayude hasta la parte comercial de Ecuador, un crecimiento económico hacia Colombia, al evitar estar cuidándonos de que pasen guerrilleros las fronteras, que ha sido un problema permanente. Bueno, uno puede recordar una serie de circunstancias que el Ecuador ha enfrentado, pero va a generar menor problemática hacia la frontera norte, de acuerdo a lo que señala Fernando Carrión. Sí, va a haber. Obviamente la frontera va a cambiar. O sea, a ver, a fines del siglo, el año fines de los 90, tuvimos la firma de los acuerdos de paz con Perú, uh-huh, e inmediatamente nacieron los conflictos con Colombia. Toda la infraestructura militar que nosotros teníamos era para conflictos típicos entre estados por delimitación. Es decir, fuego aéreo, doctrina, cultura nuestra misma. Yo me acuerdo haber estudiado la teoría y límites del Ecuador desde el colegio. Y todo eso desapareció. Pero de ahí pasó a Colombia, un conflicto totalmente distinto por una frontera más bien porosa, porque había esta contaminación principalmente del narcotráfico y del conflicto colombiano. Eso va a desaparecer. Entonces yo creo que aquí también viene una pedagogía interna en el Ecuador para reconstruir nuestro vecino, porque es otro vecino el que vamos a tener desde ahora en adelante. Ahora, ¿cómo reconstruir eso? Yo creo que los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, etcétera, tienen que empezar a preparar eso, y me parece que no se está haciendo nada de eso. Lo único que nosotros hemos creado es un gran temor, incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, dentro del ámbito de inteligencia, tienen muchas de estas ideas de que se nos van a pasar, de que va a haber nuevos conflictos. Apareció recién, hace 15 días, algo en Sucumbíos. Ya se hablaba de la guerrilla Ecuador, que a mí me parece que son construcciones que no corresponden con la realidad, y que más bien lo que buscan es fomentar justamente esto que ya el Ecuador entero prácticamente tiene, un pavor a la paz. ¿Por qué tenemos un pavor a la paz? Porque creemos que se nos van a meter los guerrilleros colombianos, se nos viene el comunismo. Y eso no es así, eso no es así. Si las FARC durante los 60 años, casi 60 años que han estado en guerra, no han logrado en Colombia introducir el comunismo, ahora en La Paz mucho menos, incluso cuando son entre 7 y 10 mil personas. Entonces tenemos esos temores, tenemos esas visiones, esos imaginarios que no corresponden con la realidad. Y yo no veo todavía aquí en el Ecuador, por ejemplo, buena investigación que nos muestre realmente qué es lo que está pasando en la frontera, qué es lo que está pasando en Colombia. Han habido muy pocos debates en el Ecuador respecto de todo este proceso. Nosotros no le hemos seguido el proceso, y eso es un error. Y también no hay suficiente investigación del lado ecuatoriano qué pasa efectivamente en la frontera norte. Sin, o sea, duda, siempre hay comentarios, hay dudas, hay notas, hay preocupación, pero decir exactamente qué está pasando no lo conocemos. O sea, lo único que decimos, no hay radares, por ejemplo. Y no hay radares. Y no hay radares, obviamente. O sea, desde el tema de Angostura a la fecha, todavía no hay radares. Exactamente, pero socialmente, ¿qué está pasando? Nos llama poderosamente la atención la gente que se fue el 10 de agosto a Ipiales, a Tulcán, y que fueron 40.000 personas, y que el contrabando, etcétera, etcétera. Eso nos llama la atención, es decir, lo que se ve. Pero lo que no se ve, que eso es cuestión de hacer investigación, de tener buenos contactos con Colombia, etcétera, pues no estamos en esa línea, desgraciadamente, desgraciadamente. No hay que profundizar más. Queremos agradecer al arquitecto Fernando Carrión. Recordamos que él es parte de la Flaxo. Él ha dado su análisis frente a la firma de la paz en Colombia. Lo ve con muy buenos ojos. Luego de más de 50 años, Colombia puede empezar a vivir un proceso de paz. Las cifras han viajado, han cambiado. El tema de secuestro ha disminuido muchísimo en los últimos meses. Hoy arranca esta nueva agresión, que no van a haber más disparos, no va a haber más uso de armas por parte de la FARC y por parte también del ejército colombiano. Temas todos importantes, temas que nos involucran a nosotros, y él dice, pensamos que se debe trabajar más en la cultura de la paz, también pensar en posibles nuevas relaciones comerciales. Colombia tiene 3 veces la población de Ecuador, ¿por qué Ecuador no apunta también a ver qué necesita Colombia para trabajar en equipo? Hay una zona de frontera con características especiales en la parte comercial, desde la gasolina y el gas hasta los artículos electrónicos de Colombia. Mirar qué ocurre, analizar con profundidad cuál es la situación efectiva de la frontera
y ver cómo podemos avanzar. Tenemos como antecedente lo ocurrido entre Perú y Ecuador luego de la firma de la paz en el año 98 y ver cómo ese comercio floreció. Esperamos que así ocurra también con Colombia y que los temores, como él señala, sean infundados y no reales cuando hablamos de que puede haber mayor permeo de violencia luego de que se exija la desmilitarización y la entrega de las armas por parte de la guerrilla colombiana. Gracias nuevamente a Fernando Carrión, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Queremos recordar que ese programa llega con el apoyo de Centro Comercial El Bosque, Cooperativa Policía Nacional, EPMAPS, Chevy Plan, Universidad Internacional del Ecuador y las tarjetas de débito y crédito de Banco Pichincha. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve.